El proyecto es la restauración del retablo e imaginería del Templo San Lorenzo, mártir de la ciudad de Altos. Este emprendimiento está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Estábamos trabajando en la localidad de Valenzuela y llegó hasta ahí la Comisión Pro Restauración. Y acercamos la inquietud a nuestro obispo, Monseñor Ricardo Valenzuela, quien aprobó la Comisión de Restauración, con el cual después ya se dieron los pasos a nivel del gobierno para poder declarar nuestro templo franciscano como patrimonio histórico cultural. Hicimos una primera gran actividad el 23 de diciembre del 2018, una maratón de un día acá en esta explanada, y llegamos a juntar 52 millones de guaraníes. Ese monto es el sustento financiero para este año de trabajo. Y si Dios permite, estaríamos repitiendo en diciembre porque, según los técnicos, estarían más tiempo en nuestra comunidad. También agradecer a la parroquia de Valenzuela, que fue el modelo que hemos seguido gracias a la indicación del señor obispo, el Monseñor Ricardo Valenzuela, y hoy es una realidad. En realidad, que encontramos el retablo, la imaginería, en un estado de decrepitud total. La decrepitud total se debió al devastamiento que se realizó o que realizaron las termitas, los xilófagos. Estaba totalmente destruido, ¿verdad? Tal es así que lo pensamos varias veces para poder empezar a hacer el protocolo de intervención. Con el tema del retablo, que no es de grandes dimensiones, es de origen franciscano, después del desmontaje del retablo, nosotros consideramos que vamos a estar más de un año acá. Pero al llegar a las hornacinas, que son los nichos que están implantados en la pared o dentro del adobe, ahí sí nos dimos cuenta que podemos estar más de 12 meses. Y las imágenes, que también están muy devastadas y hay que recuperarlas todas, hay que llevarlas al estado original. Este es un equipo que viene trabajando hace muchísimo tiempo, como ya te dije antes. Ahora tenemos la incorporación hace 2 años de 3 expertos licenciados en artes plásticas. Primeramente, esto se llama pieza, ¿verdad?, del retablo que estamos realizando aquí en este templo. Y este corresponde al nicho de San José, lado izquierdo. Y dentro del procedimiento que realizamos para nuestro trabajo de restauración propiamente dicho, hacemos la documentación fotográfica primeramente. Esos procedimientos de la documentación, después de eso, la eliminación de todo el polvo, todo eso, la eliminación de la pintura, de la repintura, porque no en todos los casos tiene repintura un retablo. En este caso sí tiene varias capas de pintura. Y después de esto se hace, permanentemente se va sacando fotos, la documentación hasta la parte final. Podemos decir que mi trabajo hasta acá, estamos en un 80-90% del trabajo de esta pieza. La parroquia ofrece
La manutención de los restauradores, de lunes a viernes ellos se quedan aquí en nuestra parroquia. También la comunidad le ofrece el hospedaje a ellos y nosotros nos encargamos a través de nuestra comisión para que ellos tengan todos los materiales necesarios para que van a utilizar, están utilizando en la restauración, en el proceso que están haciendo. Estoy muy agradecido a Dios, a la comunidad que realmente nos abrió los brazos, el cuidado y la atención que nos da, también el respaldo que sentimos parte de ellos, porque es muy importante, uno deja a su familia, uno deja muchas cosas, pero viene a dedicarse a lo que a uno le gusta y la gente ve y reconoce eso, entonces eso creo que es lo más importante, ¿verdad? Lo que uno pueda sentirse de esa forma. Estamos contentísimos y que hoy creo que la comunidad de Altos está consciente de que se está trabajando por algo realmente majestuoso y que este templo representa a toda la comunidad.